like a este video, le dará like. Es chiste, pero ¿vieron cómo parece como si tuviera un mensaje subliminal? ¿Cómo se mueve todo eso? Parece como que algo en sentido. Hola, gente de Facebook, YouTube, a donde sea que lo esté mirando. Bueno, hoy es un video especial. De nuevo, miércoles, modo de comando. Hoy, en vez de tener un mod en dos comandos, tengo dos comandos en un mod. No, corre. Tengo el mismo mod en dos versiones distintas. Así que sí, un mod en dos comandos distintos. Me hice un quilombo, ¿no? Sí. Bueno, primero que nada, para empezar, voy a poner F1 porque lo tengo ahí, porque se me dio la gana y porque ahora no está más. Vamos a ver. Ustedes, para los que no saben cómo es, como give espacio, tab, el nombre, COEM, tab, y tenemos el bloque de comando que yo no lo voy a usar porque yo ya tengo el mío tirado. Vamos a hacerlo otra mano, puedo sonar a gana. Y de paso le vamos a poner este retorno modo que no para de llover en este vacío. No tenía ni idea de que en el vacío de Jonathan. Dice las llanuras, pero es el vacío, utilice el en el vacío. Y bueno, tenemos la receta que ya le di. Así que bueno, para el primero vamos a instar esto acá. Ahí. No, acá. Tarado. Y como soy idiota, hice las cosas mal y vamos a agarrar de nuevo. Vamos a agarrar una arcilla naranja. Y tres diamantes. Que mientras el cerdo no se las coma, vamos a tener una micro casa. ¿Y qué es una micro casa? ¿Es como las casas instantáneas que hice hace dos semanas? No. Vamos a ponerlos, no sé, por un poco de distancia. Van a ver por qué hice la plataforma, les voy a explicar en un momento. Acá hay una, por cierto. La voy a destruir, de hecho, por diversas razones. Y ya que estaba marcado por acá, vamos a hacer la casa acá. Y tenemos esta casita bien chiquita y bonita. Ponerle que dice demasiado. Así, me acerco un poco para que vean. Miren lo chiquito que es esto. Es solo como para dar una idea. Tengo un campo de vista normal, pero como para que se vean bien los detalles, fíjense bien los detalles, le voy a poner así como bien de cerca. Se ve re molesto así, de hecho después lo voy a poner normal otra vez. Pero miren cómo está hecho, se ve bastante bien en mi paquete de textura, por cierto, porque está todo así bonito. Pero tiene una chimenea, que hasta tiene el detalle hecho de la base de chimenea. Tiene ventanitas. Y tiene una puertita. Sí, lo hice todo en diminutivo porque es bien chiquito. Ahí está, de nuevo normal. ¿Cuál es la gracia de esta mini casa? No sé. Vamos caminando y si caminamos muy cerca la pisamos, y cuando la pisamos llegamos adentro. Nos podemos meter dentro de la casa esta. Miren qué linda que está, mucho más dentro por lo de, mucho más, más grande por dentro que por fuera, sorpresivamente, de hecho para mí no. Se puede ver el universo de acá, así que en esta casa tiene que haber algún humo o algo así, porque está la chimenea. No iba a ser un chiste de drogas. A ver. Ahí dice, Red es la persona más asombrosa. Sí, el ingeniero rojo tenía que ser. Acá tenemos un cofre que no tiene nada, que dice cofre grande. Acá tenemos la mesa de crafteo, que sí, se ve así mi paquete de texturas. Hice un video la semana pasada, así que si les interesa, les aviso. Acá está el horno, que se ve así. El fueguito y demás. Este es el espacio que hay para una habitación. Este es el espacio de la habitación. Este es como el pasillo ante la habitación. Y fíjense dónde están las ventanas. Hay una acá, otra ahí, otra ahí. Y otra más acá arriba. Justo en el mismo lugar donde estaban de edad. Y acá hay un espacio para un armario si se quieren guardar más cosas. Y demás. Acuérdense.
Una ventana acá, otra ventana ahí. Una ahí, otro lado de la puerta. Y si no hay puerta, que no. Mirá, pong. Vamos a ver. Hay uno al lado de la puerta, otra ahí. Y dos ventanas arriba. Ven, exactamente lo mismo. El problema, como siempre, con estos es que... Ahora en un rato, para romperla, tenemos que sacar así nomás. A ver. Otra cosa antes. No te permite poner las casas tan cerca. Obviamente porque va a hacer que una se spawnee al lado de la otra y empiece a destruirte todo. Y si lo hice bien, parece que no rompí nada. Por algo está la torre ahí, en un momento les muestro. Pero ahora vamos a la segunda. ¿Para qué me acercaba a eso? No tengo ni idea. Que van a necesitar 3 diamantes y un trozo de madera de roble. Una tabla de roble. No, un trozo de madera de roble. Y tenemos la nano casa. ¿Cuál es la diferencia entre micro y nano? Que la nano es más, que el nano es más chiquito. Lo podemos poner más pegado al otro, pero no se los recomiendo de nuevo porque voy a hacer todo un bardo. Así que voy a poner esta acá. Y miren lo chiquito que es. Vamos a volver a romper todo el borde para que se pueda ver. Vamos a poner el campo de visión. Y al menos conmigo se puede ver bien. Se va a ver, se va a sacudir todo. Tiene ahí una puertita. Estoy hablando como ya saben quién. Si saben quién sueno, todo bien. Si no, me voy a sentir un tarado. Pero ya lo hablando siempre. Tiene ahí la puertita. Tiene el techito. Una ventanita. Y prácticamente nada más. Vamos a poner uno acá. Y vamos a mandarnos adentro. No sin poner la versión, la visión de nuevo como debería. Esto me la aleja. Esto lo pone normal. No sé por qué lo hice, si está aburrido. Lo ponemos acá. Y tenemos la casita exacta. La entradita. Tiene la ventana. Un cofre. Otra vez más. Red es asombroso. Red es por el ingeniero rojo. Red es rojo, por si no lo saben. Acá hay un techito que no tiene absolutamente nada. Obviamente la casa es mucho más chica que la anterior. Pero para hacerse una casa instantánea, pongámosle para pasar la noche. A ver, la mesa crafteo. Otra. Y así siendo el chiste. Nano Nace, como en vez de furnace, que es horno. Es como... Se lo traduce como a nanorno. Y no, suena estúpido, así que no lo voy a seguir diciendo. Y también hay una chimenea acá que de arriba no se ve, pero es como... Bueno. Vamos a salir. Y nos va a teletransportar acá de arriba. Vamos a romper esto. Acá vamos a poner los adoquines de nuevo. La cobblestone, si lo prefieren decir así. Y yo lo prefiero decir así, así que bueno. Ahora les voy a mostrar cómo funciona esto. Acá tengo dos cosas. Voy a poner este acá. No sé qué, pero lo arreglé así nomás. Y esto que apareció por afuera, ahora les voy a mostrar. Ahora lo arreglo. Lo vamos a dejar así de momento. Esto ya lo voy a... Lo voy a arreglar después. Bueno, ahora les muestro acá.
primero vamos con la micro casa, ¿qué quise decir? No sé, me quise hablar, es el que habla en japonés. Acá tenemos la una casita, y acá tenemos la otra. Y ahora sigamos por acá. Nos va a poner las casas así, una al lado de la otra, creo que las puse demasiado pegadas. Y si rompemos esta madera, la tenemos acá. De hecho, creo que está justo como debería. De hecho, lo puse creo que a la distancia justa. No, de hecho, creo que por un bloque nomás. En cuanto salgamos por acá, vamos a irnos arriba. Y bueno. Y la otra casa también. Literalmente lo mismo. Esto creo que le encaje un solo bloque ahí. Está todo por afuera. Y nos lo va a construir justo abajo. Y si pudiera entrar bien mejor. Ahí, y uno de estos bloques quedó enganchado en la otra pared, supongo justamente ahí. No sé cuál, pero sigamos rompiendo por acá. Vamos a ver en qué momento. Fuego no. Bueno, un bloque de acá se nos encajó en la pared ahí, no sé. Y bueno, tenemos estas construcciones que de hecho se armaron justo abajo. Que es un bloque, así es el fondo de ahí detrás de... Bueno, y como ven ahí, y ahora en el momento que rompamos esto... Acuérdense que hay que romper los bloques. Vamos ahí. Y la estructura se reemplaza enteramente por piedra. Como la que había quedado acá. Porque esto obviamente va bajo el piso. Eso es con una. Y con la otra... No, con la otra no pasa nada. Con la otra la casa quedó así. Pero ahora ya podemos meternos acá sin nada. Y va a quedar la casa así como si estaba. Ahí se ordenó normalmente. No le metió ningún chiste malo ahí, que para los chistes malos fui yo. Así que vamos a probarlo ahora. No sé, vamos a poner un creeper.
funciona con mod, creo que la gracia del mod, el comando, no funciona con mobs, así que solo jugadores se van a poder transportar. Así que si quieren tener una casa así y asegurarse, es para hacerse una casa rápida, para tener las cosas listas, poder mandarse de una como si nada. Y bueno, con una casa así lista, siempre y cuando que los monos se den cuenta, a uno le va a facilitar la vida. Pequeña historia, resulta que el ingeniero rojo y otro diseñador de comandos, conocido como Kuskei o algo así, bueno, estaban haciendo la competencia de quién hacía las construcciones más chiquitas y bueno, el ingeniero rojo ganó por goleada. Porque se hizo estas casitas así súper, pero súper chiquitas. Digo, en serio. Primero empezó el ingeniero rojo con esta casa. Así de chiquita como lo ven acá. La cual siempre va a estar apuntando hacia el sur. Dale, acá la puerta siempre va a estar por el norte, al revés, pero... Y después, cuando Kuske quiso subir la competencia, el ingeniero rojo hizo esto. Vamos a ver ahí. ¿Cómo podés vencer a esto? Miren lo que es, miren lo que es. No se puede vencer a algo así. No puede hacerse nada más chico que eso. Súper minúsculo esto. Bueno. Así que la gracia, el ingeniero rojo ganó y por eso me cae también el tipo. Pero bueno, sí, por primera vez. Dos mods en un mismo video, pero son prácticamente lo mismo, así que acuérdense. Esto para hacerse las casas rápidos le va a venir re bien. Y en ese mismo acuérdense que es como... Ligeramente no son muy caros, así que con solo un par de diamantes y si es que se llegan a conseguir al Seiya, porque bien que es difícil de conseguir. Chiste malo, pero bueno. Quizás el comando les guste. Pero bueno. Diciendo las taradeces que ya dije, les digo que, gente, es todo por ahora. Hasta el próximo video. Y como me gusta decir a mí, sigan sintonizados. Chao.